Hola a todos mis queridos shinobis y kunoichis, espero que estén súper bien y les esté gustando la serie nueva Jiji. Hoy no hay saluditos porque nadie pidió y como siempre Naruto no me pertenece, es del señor todopoderoso Kishimoto y el dueño de la teoría es BlackWolf501, su link como siempre abajito en la descripción para que le vayan a echar un vistazo. Además también están mis redes de Instagram y el sensualón Discord para que se unan y rodeemos un poco. Jeje, sin más comencemos el capítulo. Capítulo 5, el primer paso. Minato Namikaze se despertó con una amplia sonrisa en su rostro. Realmente estaba muy emocionado hoy. Algunas personas pueden pensar por qué el Hokage debe estar tan ansioso. La razón era simple: hoy le iba a enseñar a su hijo mayor las diversas artes ninja. Las palabras no podían describir lo feliz que estaba Minato. Las últimas 3 semanas habían sido algunas de las mejores de su vida. Naruto ahora no estaba frío con él, no dudó en sentarse junto a su padre. Lentamente se estaba abriendo a Minato. Minato sabía que esta era su oportunidad de oro para recuperar a su hijo y compensar todas las veces que no estuvo allí. Le había ordenado a Shikaku que se ocupara de la oficina durante unas horas, a lo que Nara había dicho que era problemático. Le enseñaría a su hijo durante algún tiempo y se dirigía a la oficina para cumplir con su deber. Su esposa Mikoto luego continuaría el entrenamiento de Naruto. Este fue el plan decidido por ambos padres. Cuando Minato entrenaba a Naruto, Mikoto pasaba tiempo con Itachi, y cuando era su turno, Minato llevaba a Itachi a su oficina. Luego, Itachi sería llevado al parque y a cualquier otro lugar que quisiera por un equipo de genin. Por supuesto, el Anbu estaría protegiendo a su hijo menor de las sombras. Después de que terminara el entrenamiento de Naruto, él y Mikoto se reunirían con Itachi y pronto Minato también se uniría. De esta manera, su familia podría pasar el máximo tiempo juntos e Itachi no se aburriría simplemente sentándose en un solo lugar. Un pequeño escalofrío recorrió la columna de Minato cuando pensó en lo que haría Itachi cuando estuviera aburrido. Digamos que no será cómodo para ninguno de ellos. Minato estaba realmente agradecido con su esposa, por hacerle entender a su hijo y darle una oportunidad a su padre. Minato estaba bastante sorprendido y consternado cuando se enteró de las habilidades sensoriales de Naruto. Su hijo era de hecho muy talentoso y con el tiempo se propuso convertirlo en un buen hombre. Naruto solía sonreír más ahora en estos días, Mikoto lo había entrenado para acceder a su chakra y ahora lo había aprendido por completo. Minato todavía recordaba el día en que Naruto lo había dejado en ridículo. Flashback. Hace unos días la familia Namikaze se sentó alrededor de la mesa del comedor y comió su comida pacíficamente, bueno, excepto por Itachi que estaba masticando su poki. Minato se sentó en el centro de la mesa, Naruto estaba a su lado izquierdo y estaba comiendo su ramen pacíficamente. Su esposa Mikoto estaba a su lado derecho guiando a Itachi sobre cómo comer adecuadamente su comida, a lo que el joven mostraba malestar haciendo muecas de enojo. Mikoto le había contado cómo Naruto había accedido a su chakra y lo fuerte que era. Las palabras no podían describir lo orgulloso que se sentía Minato, tal vez algún día sus dos hijos lo superarían y lo sucederían como el Hokage. Minato sintió que alguien lo pateaba un poco en los pies desde debajo de la mesa. Miró a su esposa y ella le estaba mirando para hablar con Naruto. Entendiendo lo que quería decir su esposa, Minato reunió su coraje para hablar con su hijo y ofrecerle algo de ayuda. «Hey, Naruto», dijo Minato amablemente, sabía que a Naruto solo le gustaba que su madre lo llamara Naru-chan. «Sí, Tou-san», dijo Naruto tranquilamente sorprendiendo a Minato. Los ojos de Minato estaban muy abiertos como platos, miró a su esposa con una expresión de asombro. Ella lo estaba mirando con una sonrisa victoriosa en su rostro. Naruto no lo llamó Tou-sama como siempre lo hacía, pero ahora por primera vez lo llamó Tou-san. Minato estaba en su propio mundo de sueños y de repente fue sacado de sus pensamientos. «Tou-san, una mosca entró en tu boca», dijo Naruto desconcertado. «¿Qué?», gritó Minato e inmediatamente corrió hacia el lavabo. Minato hizo gárgaras en la boca 3 veces y después de unos momentos caminó hacia la mesa con un pesado suspiro. ¿Cuánto tiempo había mantenido la boca abierta para que se hubiera metido una mosca? Eso era tan repugnante y había dejado un mal presentimiento en su mente. Minato se sorprendió bastante cuando se acercó a la mesa y vio a Itachi reír a carcajadas. Mikoto se reía tontamente mientras Naruto estaba casi al borde de la risa, pero estaba tratando de no hacerlo. ¿Hay algo mal?
Preguntó Minato con curiosidad. Touchan, Touchan, dijo Itachi con entusiasmo. HM, ¿qué es Itachi-kun? Preguntó Minato con interés. Itachi, dijo Naruto con ojos suplicantes, pero Itachi solo sonrió. Ni-chan te engañó. Gritó Itachi y apuntó con su dedo meñique hacia Naruto. La boca de Minato estaba muy abierta en estado de shock cuando se dio cuenta de que él, el cuarto Hokage de Konoha, había sido engañado por un niño. Mikoto se golpeó la frente, toda la broma se arruinó debido a su hijo menor, pero aún así era divertido. Se sorprendió bastante cuando miró hacia arriba y vio a un Minato de rostro demoníaco cuyos ojos estaban ardiendo en fuego y miraba a Naruto de manera asesina. Naruto, mierda. Gritó Minato y fue a atrapar a su hijo mayor. Oh, mierda. Fin del flashback. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro al recordar ese incidente. Fueron esos momentos que le hicieron darse cuenta de que su familia todavía estaba unida y que todos se amaban. Naruto de hecho era una persona tranquila, pero todavía tenía un bromista en él. Los pensamientos de Minato luego regresaron a su antiguo amigo y compañero de equipo Kushina. Ella también era una gran bromista y había causado mucho alboroto durante su tiempo en la academia. Podía imaginar a Naruto vistiendo un mono naranja y gritando cómo se convertiría en Hokage si Kushina hubiera sido su madre. Un pequeño suspiro escapó de los labios de Minato, la realidad siempre era diferente de lo que la mayoría de la gente deseaba. Sabía que Kushina debía haber dejado la aldea por su cuenta, era una ninja de nivel Kage y si hubiera habido un intento de capturarla, habría usado el sello de Hirashin en su cuerpo para llamarlo y pedir ayuda. El hecho de que le preocupaba a Minato era que nunca podría activar ese sello desde la noche en que ella desapareció, estaba realmente sorprendido. Kushina había logrado quitar el sello de su cuerpo, pero eso era imposible, pero de nuevo Kushina era la mejor especialista en Fuinjutsu en Konoha. Sus habilidades eran mucho mayores que las de Jiraiya, ella era del clan Uzumaki que eran maestros en ese arte. Independientemente de cuál fuera la verdad, Minato sabía que ahora se había quedado con un par de cartas malas. El mundo se dirigía hacia la guerra y Konoha iba a estar justo en medio de la tormenta de mierda. Minato sabía que su hijo tendría que participar en la guerra y ese pensamiento lo deprimió más. Su hijo mayor era un pacifista que odiaba pelear. La única razón por la que se estaba convirtiendo en shinobi era para proteger a su hermano pequeño y a los aldeanos. La guerra es un infierno y la idea de perder a su hijo mayor hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Minato. Miró la forma dormida de su esposa en su cama y la pequeña forma de su hijo menor que estaba abrazando a Mikoto con fuerza. Ni siquiera podía imaginar lo que les pasaría a Mikoto e Itachi si Naruto moría en una guerra. Mikoto sería destruida, Minato sabía que amaba a sus dos hijos pero Naruto estaba muy cerca de ella. Él era el centro de su vida y si algo le sucedía, entonces el infierno no tiene furia como una mujer despreciada. El clan Uchiha era bastante conocido por su venganza, el hecho de que su esposa fuera una de ellas lo preocupaba más. Hiruzen le había dicho algo sobre Uchiha activando Mangekyo Sharingan cuando pierden a alguien cercano a ellos. Mikoto destruiría a todo Iwa si mataban a su hijo. Y en lo que a Itachi se refería, Naruto era su ídolo y mejor amigo. Él también estaría devastado si algo le sucediera a su hermano mayor. Minato tampoco quería perder a su hijo mayor, a pesar de sus pequeñas diferencias, todavía lo amaba mucho. Fortaleció su mente y tomó una decisión. Entrenaría a Naruto a sus mejores habilidades y lo haría lo suficientemente fuerte como para poder protegerse a sí mismo y a los demás. Unos minutos más tarde, Minato bajó las escaleras de su casa. Estaba completamente vestido y tenía un chaleco antibalas Jounin en el pecho y pantalones azules. Iba a bajar las escaleras para despertar a Naruto y comenzar su entrenamiento. Así que estás listo. Dijo una voz familiar que sorprendió a Minato. Miró a su lado y encontró a Naruto parado al borde de las escaleras. Llevaba una camisa negra con el nombre Namikaze escrito en ella y pantalones cortos verdes. Pero una cosa que a Minato le sorprendió fue que Naruto llevaba una máscara negra en la cara. ¿Por qué usas una mascarilla en la mañana? ¿Y cómo es que supiste que querría entrenarte tan temprano? Preguntó Minato con curiosidad. Responderé a sus dos preguntas, pero no aquí. Dijo Naruto con calma. Minato miró a Naruto y entendió que quería hablar con él. Los ojos de Naruto estaban fijos en la habitación de Minato, y Minato entendió claramente que Naruto no quería que Mikoto o Itachi escucharan su conversación. Él asintió con la cabeza y ambos comenzaron a caminar silenciosamente hacia el campo de entrenamiento de su casa. Era temprano en la mañana y todavía había algo de niebla en el aire que les impedía ver. Tanto el padre como el hijo caminaban pacíficamente, sin que ninguno de los dos pronunciara una palabra.
Minato miró a su hijo, su sedoso cabello rubio caía sobre su rostro y tuvo que admitir que su hijo realmente se veía guapo con esa mascarilla que su alumno Kakashi le había dado. Ambos se detuvieron frente a los árboles pequeños en el patio trasero. Naruto se volvió hacia su padre para hablar con él. «Entonces, ¿por qué lo llevas puesto?» preguntó Minato con curiosidad. «Para prepararme», dijo Naruto con calma. Minato se confundió, ¿para qué se estaba preparando Naruto? Mientras tanto, Naruto se enfrentaba a muchas preguntas que aparecían en su mente. Tenía muchas ganas de dejarle algo claro a su padre y ahora era el momento. «Padre, ¿puede responder algunas de mis preguntas honestamente?» preguntó Naruto seriamente. Minato estaba bastante sorprendido con la voz dominante de su hijo, estos eran los rasgos de un buen líder. «Depende de la pregunta que hagas», dijo Minato con calma. «Bastante justo. ¿Va a haber una guerra?» preguntó Naruto seriamente. Los ojos de Minato parpadearon con sorpresa, su hijo de apenas 6 años era muy maduro. Podría haber jurado que Naruto sabía lo que iba a pasar. Pensó en todas las posibles respuestas que podría darle a su hijo. Pero al final decidió decirle la verdad. «Sí, habrá una guerra en un futuro cercano», dijo Minato gravemente. «Veo», dijo Naruto con calma. «¿Quién te dijo que podría haber una guerra?» preguntó Minato con curiosidad. «No es tan difícil de imaginar, todos en el pueblo están tensos. Los shinobi siempre están entrenando, la gente está comprando más armas, has bajado la edad de graduación a 7 y es por eso que tengo que unirme este año. He escuchado charlas sobre otras aldeas que también movilizaron sus fuerzas. Destruiste a los ejércitos de Iwakumo en la guerra anterior, así que ahora volverán por nosotros. Pronto vamos a luchar en la cuarta gran guerra ninja», explicó Naruto brevemente. Minato estaba completamente sorprendido por el análisis completo de su hijo, había reunido todos los datos y había llegado a la conclusión. Si supiera cómo pelear, Minato lo habría hecho Chunin de inmediato. Tal vez su hijo fuera apto para el frente. «Estoy sorprendido, realmente lo has pensado bien», dijo Minato con una amplia sonrisa. «Tousan, ¿no hay otra forma de detener esta guerra? Si sucede, se perderán miles de vidas», argumentó Naruto ferozmente. «Lo sé, Naruto, es por eso que Konoha no comenzará la guerra, pero si somos atacados es nuestro deber proteger nuestra aldea», explicó Minato estrictamente. «¿Puedes prometerme una cosa, padre?» preguntó Naruto con una voz muy suplicante. «¿Qué es?» preguntó Minato con curiosidad. Naruto nunca pidió algo tan mal. Minato se sorprendió bastante cuando Naruto se arrodilló frente a él. «Nunca involucres a mi hermano pequeño en esta guerra. Haré cualquier cosa, incluso tomaré una misión suicida si eso significa que Itachi se queda fuera de esta guerra. No quiero que mi hermano pase por ese infierno», dijo Naruto tristemente. Minato estaba completamente sorprendido, las palabras no podían describir lo que estaba sintiendo ahora. Sabía que si la guerra sucedía, podría durar años e Itachi también tendría que unirse a la guerra. Naruto le estaba pidiendo que lo sacrificara y perdonara a su hermano menor. Minato sabía que Naruto amaba a Itachi con fiereza, pero había algo diferente en su voz. Fue desesperado. Se inclinó y puso una mano sobre los hombros de su angustiado hijo. «Naruto, ¿de verdad quieres proteger a tu hermano?» preguntó Minato con orgullo, estaba agradecido por tener un hijo tan digno. «Sí, pero debes prometerme que no lo involucrarás en esta guerra. Sé que nuestra fuerza es baja en comparación con los ejércitos combinados de las otras aldeas, sé que necesitarás a todas las personas que puedan luchar, pero, solo no mi hermano. Él es demasiado inocente, iré al frente que me envíes, haré lo que sea necesario, pero por favor no lo involucres en esto», rogó Naruto. «¿Es este el amor de los Uchiha por su preciosa gente?», pensó Minato. Minato miró a Naruto, sus ojos azules perforaban los ojos negros de su hijo. Minato podía ver lo mucho que Naruto estaba con Itachi. Esto podría ser beneficioso y perjudicial para Naruto. Su deseo de proteger a su hermano lo haría fuerte, pero si algo le pasaba a Itachi, Naruto no podría soportarlo. Tenía que enseñarle a su hijo cómo controlar sus emociones, pero ahora mismo su hijo necesitaba un padre y no un shinobi. «Lo prometo», dijo Minato sinceramente. «Gracias, padre», dijo Naruto felizmente y abrazó a Minato. Minato estaba bastante sorprendido cuando Naruto lo abrazó, habían pasado tantos años desde que habían compartido ese momento. Le devolvió el abrazo a su hijo gentilmente, una amplia sonrisa apareció en su rostro. Realmente estaba muy orgulloso de Naruto, aunque el comportamiento de Naruto era un poco extraño, era un buen hijo. Y la forma en que estaba dispuesto a participar en una guerra solo para proteger a su hermano y al pueblo enorgullecía a Minato como su padre.
Te entrenaré en todo lo que sé, para que puedas volver con nosotros. Dijo Minato con determinación. Intentaré dar lo mejor de mí. Dijo Naruto dudoso. Tienes que prometerme, tener fe en ti y en tus compañeros y volverás con vida. Dijo Minato ferozmente. Lo prometo. Dijo Naruto lentamente. Minato sonrió más y ambos se levantaron y decidieron comenzar su entrenamiento. Sin embargo, una cosa que Minato no había notado es que Naruto había cruzado los dedos. En una pequeña habitación se sentaron cuatro personas alrededor de una mesa. La atmósfera estaba muy tensa y se podía sentir la presencia de todas estas personas. Onoki se sentó en su silla con una mirada de insatisfacción en su pequeño rostro. A su izquierda estaba sentado el Sandaime Raikage, que tampoco parecía complacido en absoluto. A su derecha estaban sentadas dos figuras, ambas vestidas con capas negras con nubes rojas en ellas. ¡Qué idiota, mantendría un nombre a Katsukui! Pensó Onoki con un gemido. Una de las figuras no era otra que Orochimaru, el famoso nin desaparecido de rango S de Konoha y el científico más loco del mundo Shinobi. Estaba mirando a ambos Kage de una manera muy enferma que realmente no hacía que Onoki se sintiera cómodo. Era como si Orochimaru los estuviera considerando como sujetos de prueba. La única persona que estaba sentada estoicamente en un rincón era una mujer de cabello azul. Ella era la más tranquila de todos y estaba muy relajada, incluso en presencia de tres shinobi de nivel Kage. ¿Cuánto más tardará? Preguntó el Sandaime Raikage con voz irritada. Paciencia, Raikage Dono. Se necesita tiempo para preparar un ejército invencible. Reprendió Orochimaru con su voz de serpiente. Incluso si combinamos nuestros ejércitos, Konoha todavía tiene el destello amarillo y Hiruzen Sarutobi y muchos más ninjas formidables. Incluso poseen el Kyuubi. Dijo Onoki enojado. Ya no poseen las nueve colas. Dijo la mujer tranquilamente. ¿Qué? Gritaron tanto el Tsuchikage como el Raikage al unísono. Orochimaru se rió entre dientes mientras la mujer permanecía estoica como de costumbre. Es cierto, su Jinchuriki ha abandonado la aldea y no ha regresado. Dijo la mujer. ¿Cómo conoces a este Konan? Preguntó el Raikage con sospecha. Tenemos nuestros contactos. Dijo Orochimaru con una sonrisa. Esta podría ser una oportunidad de oro para nosotros, ¿pero has dominado ese jutsu, Orochimaru? Preguntó Onoki severamente. Ah, ese maravilloso jutsu. El Nigami Hokage fue realmente un genio para inventar tal jutsu. Dijo Orochimaru alegremente. ¿Está loco? Pensó tanto el Kage. No necesitas preocuparte por eso, obtendrás tu ayuda a tiempo. Mientras tanto, ¿te has preparado para lo que Pain-sama había pedido? Preguntó Orochimaru seriamente. Realmente no sabía por qué estaba haciendo esto. Todo lo que le importaba era dominar todo el jutsu del mundo. Después de que terminó la tercera guerra, estaba seguro de que lo convertirían en Hokage, pero su viejo maestro senil hizo que Namikaze se convirtiera en el Hokage en su lugar. Tanta insolencia, él era el gran Orochimaru, podría haber descubierto los secretos de la vida y llevar a Konoha a la gloria, pero eso fue todo en el pasado. Se dio cuenta de que su vida era demasiado corta para cumplir sus ambiciones y tenía que volverse inmortal. Así que desertó de esa patética aldea de hojas después de realizar todos sus brutales experimentos. Hiruzen no pudo detenerlo, su antiguo maestro fue demasiado amable. Luego se unió a Katsuki ya que la organización estaba ofreciendo mucho dinero y podría usarlo para sus experimentos. Además, pronto iba a haber una guerra y los experimentos que podía realizar con todos los shinobi lo estaban poniendo más mareado. Tanto que aprender, tanta información, tanta sangre. Se humedeció los labios con su lengua de serpiente. Kukuku, pronto realmente me convertiré en inmortal. Pensó Orochimaru locamente. Mientras Orochimaru estaba ocupado en su mundo de sueños, la mujer llamada Konan había discutido todo el plan que su líder les había dicho que les dijera a los Kages. ¿Cuánto tiempo más hasta que se completen los preparativos? Preguntó Konan estrictamente. Unos meses después de eso, Kumo estará listo. Dijo el Raikage firmemente. Iwa estará listo para aplastar a Konoha en 5 meses. Mataré a ese Flash amarillo y a su familia por llevarse a mi hijo mayor y a muchos de mis shinobi. Dijo Onoki enojado. Minato había matado a su hijo mayor Renji en la tercera gran guerra ninja, estaba entre los miles que había matado el Flash amarillo. Onoki nunca podría olvidar lo que sucedió y había jurado vengarse. El amor engendra odio y el odio conduce a la guerra. Este mundo se ha vuelto corrupto, Pain-sama, y tú eres quien nos guiará. Pensó Konan con calma. Pronto comenzaría la cuarta guerra mundial. Shinobi y Akatsuki ejecutaría su plan y llevaría al mundo a la paz. Capítulo 6: Formación y vinculación. Jiraiya había visto muchas cosas en su vida.
Le habían lanzado dos grandes guerras ninja, había visto los mejores y peores rostros de la raza humana. Había visto lo amable y cruel que era la humanidad. Durante su larga vida había conocido a muchas personas, algunas eran buenas, algunas eran malas, algunas eran extrañas mientras que otras eran completamente malas. Había entrenado a cuatro estudiantes, tres de los cuales habían muerto en la guerra. Su corazón todavía se rompía cada vez que pensaba en esos tres magníficos niños a quienes había entrenado durante la tercera gran guerra ninja. Pero aún así era un shinobi y tenía que soportarlo. Todavía creía que su cuarto alumno Minato Namikaze, el cuarto Hokage de Konoha, era el hijo de la profecía y era el que llevaría al mundo a la paz. Sin embargo, la cuarta gran guerra ninja estaba en el horizonte, las naciones estaban movilizando sus ejércitos y no había señales de paz en ninguna parte. Tenía curiosidad por saber por qué lo habían convocado al monte Myoboku. No hubo muchas ocasiones en las que los sapos lo llamaron. Fue principalmente cuando el gran sapo anciano tuvo que hacer una profecía. Ese solo pensamiento ponía nervioso a Jiraiya, cada vez que el anciano hacía una profecía, todo el mundo shinobi cambiaba, para bien o para mal de lo que no estaba seguro. De pie frente a él estaban Futasaka-sama y su esposa Lady Shima. Ambos eran los sapos más antiguos de todo el clan de sapos después del gran anciano. También fueron su maestro y socios en la lucha. ¿Por qué crees que el gran anciano me ha llamado? Preguntó Jiraiya con curiosidad. Se trata de la profecía Jiraiya Boy. Dijo Futasaka sabiamente. ¿Alguno de ustedes sabe algo al respecto? Preguntó Jiraiya, si había algo que el anciano le dijo a alguien eran estos dos. No, el viejo terco nos acaba de decir que te llamemos aquí. Apuesto a que se está volviendo más senil con cada día que pasa. Dijo Shima irritante. A Shima no le gustaba mucho el sapo mayor, era un viejo terco. Aunque era de un tamaño enorme, era una vieja rana perezosa que solía fumar todo el día. Solía parlotear cosas de vez en cuando, pero como era mayor tenían que escucharlo. A Shima no le gustó cuando alguien interrumpió su cocina y esta vez el terco vejete la había llamado justo en el medio. Eso realmente la había cabreado. Ma, ten algo de respeto por el gran anciano. Reprendió a Futasaka. Te callas. Dijo Shima irritante. Estos dos, pensó Jiraiya con cansancio, aunque ambos eran fuertes y sabios pero siempre se comportaron como niños pequeños. Mirando la figura gigante del sapo mayor, otro suspiro cansado escapó de los labios de Jiraiya cuando vio al anciano durmiendo pacíficamente. Podría haber escrito su Icha Icha. Forest Edition. Millones de sus fans estaban esperando, pero no. Tuvo que esperar a que un viejo obstinado se despertara. Va a ser un día largo, Konoha. Minato y Naruto estaban en los lados opuestos del campo de entrenamiento. Naruto tenía una mirada seria en sus ojos y Minato estaba feliz de ver que su hijo no era una persona que tomaría su entrenamiento con menos seriedad. Muy bien, Naruto, ya que tu madre te enseñó cómo acceder a tu chakra, te enseñaré cómo controlarlo. Instruyó Minato seriamente. ¿Controlas mi chakra? Preguntó Naruto confundido. Sí, para realizar cualquier ninjutsu o genjutsu necesitas, en primer lugar, tener un buen control sobre tu chakra. Un jutsu es una combinación de tu energía física y espiritual y se ejecutan mediante la aplicación de sellos manuales. Haz eso, te enseñaré ejercicios de control de chakras. Explicó Minato brevemente. Naruto asintió firmemente indicando que entendía a su padre. Sabía que lo que estaba recibiendo era un gran honor. Mucha gente daría cualquier cosa para recibir entrenamiento del Hokage. Naruto sabía que a pesar de que su padre quería entrenarlo desde el fondo de su corazón, él era un Hokage y estaba dedicando específicamente su tiempo a entrenarlo, lo que podría haber usado para ayudar al pueblo. Tengo que estar a la altura de las expectativas de todos. Pensó Naruto con determinación al recordar lo que su madre había dicho acerca de que todos en el pueblo esperaban grandes cosas de él. Konoha era su hogar, este era el país en el que nació. Haría todo lo posible para proteger su patria y se volvería poderoso para protegerla de los enemigos. Minato vio la mirada en los ojos de su hijo y una sonrisa orgullosa apareció en su rostro. Su hijo se estaba convirtiendo en un shinobi por las razones correctas y también tenía una gran determinación en sus ojos. Está bien, hagamos esto. Dijo Minato con entusiasmo. Luego arrancó una hoja del árbol cercano y se la entregó a Naruto, obteniendo una mirada confusa de su hijo mayor. Tousan, ¿qué se supone que debo hacer con esta hoja? Preguntó Naruto confundido. Minato se rió un poco y alborotó el sedoso cabello de su hijo, ganándose una mueca de Naruto. Bueno, este es el primer ejercicio de control de chakras que aprenderás. Se llama equilibrio de hojas. Dijo Minato feliz. ¿Equilibrio de hojas?
Preguntó Naruto con curiosidad y observó la hoja un poco más de cerca. Sí, este método de entrenamiento se realiza colocando una hoja sobre la frente de una persona y haciendo que dirija todo su chakra hacia la hoja, utilizándola como punto focal. Este es el primer ejercicio que le ayudará a controlar su chakra. Flotan las hojas con la ayuda de su chakra. Aquí les mostraré. Dijo Minato brevemente. Minato luego arrancó otra hoja del árbol y se la puso en la frente. Luego cerró los ojos para concentrarse y mostrarle a su hijo cómo se hace. Mientras tanto, Naruto observaba cada detalle de su padre. Había visto cómo había puesto la hoja en el centro de su frente, podía sentir que su padre ahora había calmado su chakra. Por unos momentos no hubo nada. Pero entonces algo empezó a cambiar. Usó sus habilidades sensoriales y pudo darse cuenta de que su padre estaba enviando lentamente su chakra a su frente. Naruto cerró los ojos para concentrarse más y ahora podía sentir un aura azul irradiando alrededor del cuerpo de su padre indicando el uso de su chakra. Podía sentir un chorro de chakra de su padre concentrándose lentamente alrededor de su frente. Fue lento y muy tranquilo, abrió los ojos y se sorprendió al ver la hoja flotando a unos metros en el aire. Ahora lo entiendo. Pensó Naruto felizmente mientras entendía todo el ejercicio. Ser un sensor mola. Entonces, ves que se hace de esta manera. Ahora inténtalo, pero no te entristezcas si no puedes hacerlo la primera vez. Aconsejó Minato. Ya verás, Tousan. Dijo Naruto con una sonrisa y se puso la hoja en la frente. Suspiro es un poco confiado. Pensó Minato cansado, pero realmente estaba interesado si su hijo podía hacerlo la primera vez. Mikoto le había dicho que Naruto tenía grandes habilidades de observación y que si eso era cierto, aprendería este ejercicio en poco tiempo. Mantente calmado y concentrado. Enviaré un chorro de mi chakra como un maremoto. Pensó Naruto firmemente. Minato comenzó a sentir chakra irradiando del cuerpo de su hijo. Estaba bastante sorprendido por el poder del chakra de Naruto. Era firme y fuerte, en realidad podía ver a su hijo poseyendo un chakra poderoso en un futuro cercano. Naruto se estaba concentrando mucho y había cerrado los ojos. Concéntrate, pensó Naruto con determinación y lentamente comenzó a enviar chakra a su frente. Lo que sucedió a continuación sorprendió a Minato hasta la médula. La hoja en la cabeza de Naruto comenzó a flotar lentamente sobre su frente. Al principio era 1, ahora 2, 3 y finalmente estaba a 5 pies por encima de la frente de Naruto y fluía sin esfuerzo. Lo dominó la primera vez. Pensó un sorprendido Minato. Bonito y fácil. Pensó Naruto felizmente y continuó el proceso. Fue interrumpido de sus pensamientos cuando escuchó aplausos. Lentamente redujo su chakra y bajó la hoja lentamente y la tomó en sus manos. Abrió los ojos y ahora estaba cara a cara con su padre, quien tenía una sonrisa vibrante en su rostro. Estoy muy orgulloso de ti. Lo dominaste la primera vez. Felicitó a Minato felizmente y le dio a Naruto una palmada en los hombros. No fue nada, Tousan. Dijo Naruto tímidamente y se rascó la nuca. Admito que este ejercicio es muy fácil, pero incluso me tomó unos minutos aprenderlo, mientras lo dominabas la primera vez. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Minato con curiosidad y una sonrisa. Naruto le dio una pequeña sonrisa y decidió explicarle a su padre cómo entendía el ejercicio y su concepto. Usé mis habilidades sensoriales para sentir la forma en que usaste tu chakra. Mantuviste tu chakra en calma y lo concentraste en una pequeña proporción y lo usaste para elevar la hoja, la clave no es enviar más chakra sino mantener el flujo. Explicó Naruto brevemente. De hecho tiene un agudo sentido de la observación. Mikoto-chan tenía razón, nuestro hijo es realmente inteligente. Pensó Minato con orgullo. Entonces, usaste tus habilidades de sensor para determinar el ejercicio y sus conceptos. ¿No crees que fue una trampa? Preguntó Minato con escepticismo, realmente quería saber qué creencias tenía su hijo sobre convertirse en un shinobi y como tal lo estaba poniendo a prueba. Para nada. Kaa-chan me dijo que los shinobi usan todas las herramientas que tienen para completar su objetivo. Mi habilidad de sensor es mi herramienta y si la uso para el bien mayor y para proteger a mi gente preciosa, entonces no creo que han hecho trampa, Tousan. Dijo Naruto honestamente. Muy bien dicho. Usa siempre las herramientas que tienes, no importa cuán pequeñas o insignificantes parezcan, te mantendrán con vida. Dijo Minato sabiamente. Ay, dijo Naruto asintiendo. Ahora, dado que eres muy bueno controlando tu chakra, elevaremos tu entrenamiento al siguiente nivel. Instruyó Minato. ¿Qué pasa, Tousan? Preguntó Naruto con curiosidad, realmente estaba emocionado de ver qué nuevo desafío tenía su padre para él.
Minato se rió un poco al escuchar el tono curioso de su hijo, luego caminó hacia un árbol cercano y comenzó a caminar sobre él solo con la ayuda de sus piernas. «Veamos si lo intentas esta vez», pensó Minato con una sonrisa. Al principio, Naruto se sorprendió cuando vio a su padre trepando al árbol, pero luego calmó sus nervios. Cada jutsu y técnica tenía una forma, solo tenía que encontrar esa clave. Sabía que no sería fácil, pero si podía mantener la calma, seguramente encontraría la manera. De repente, se le ocurrió una idea y decidió intentarlo. Minato esperaba que su hijo saltara y gritara de sorpresa, pero Naruto estaba actuando de manera extraña. Su hijo se había acercado extrañamente y ahora había puesto su mano izquierda en el árbol y había cerrado los ojos. Minato no sabía lo que estaba haciendo Naruto. ¿Qué está haciendo? Pensó Minato confundido. Observó a Naruto, estaba tratando de concentrarse mucho. Era como si Naruto estuviera tratando de encontrar una respuesta en el árbol mismo, su hijo era realmente extraño. Minato no sabía qué tipo de persona era su hijo, era totalmente impredecible y para un shinobi eso era un buen rasgo ya que tu enemigo nunca podría estimar tus movimientos. Minato observó a Naruto durante unos minutos, no se había movido de su lugar y estaba en la misma posición. El rostro de Naruto estaba escondido detrás de la máscara, por lo que Minato no podía ver sus emociones, pero podía ver que lo que fuera que estuviera haciendo su hijo era algo único y algo que Minato nunca había visto. Después de unos minutos, Naruto abrió los ojos y una amplia sonrisa apareció en su rostro, era como si hubiera ganado un premio gordo. ¿Qué está pasando? Pensó Minato confundido, ahora estaba sentado en la cima del árbol y estaba esperando cualquier tipo de respuesta de su hijo. Podría haberle preguntado a su hijo, pero por su experiencia como padre de Naruto, Minato sabía que Naruto tenía habilidades únicas y era muy diferente a los demás. Había aprendido a caminar cuando tenía solo unos meses, Naruto tenía sus propios caminos y Minato quería que encontrara su propio camino. Naruto se alejó unos metros del árbol y se puso derecho. «Está bien, aquí vamos». Pensó Naruto firmemente. Luego hizo el sello de mano de Rami. Ahora Minato tenía mucha curiosidad por saber qué estaba haciendo su hijo. WTF. Pensó un sorprendido Minato, su boca estaba muy abierta y sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Naruto había subido lentamente todos y cada uno de los pasos de ese árbol de 15 pies sin detenerse ni usar ninguna de sus manos. No vaciló, no perdió el equilibrio, no se detuvo, no perdió la concentración. Simplemente se subió al maldito árbol en un solo intento. ¿Qué es él? Pensó un sorprendido Minato. Se sorprendió al ver a su hijo de pie junto a él, colgando boca abajo del árbol. La brisa fresca hacía que su sedoso cabello rubio fluyera libremente. Naruto estaba relajado, era como si hubiera cumplido una tarea diaria. Yo dijo Naruto después de un tiempo cuando se dio cuenta de que su padre conmocionado estaba parado a su lado con una expresión de sorpresa en su rostro. Yo. Eso es todo lo que tienes que decir. Gritó Minato en estado de shock. ¿Eh? Tou-san, dijo Naruto confundido, no podía entender cuál era el problema. ¿Por qué su padre estaba tan sorprendido? No tienes ni idea, ¿verdad? Preguntó Minato con un suspiro cansado, su hijo estaba realmente inconsciente de que había dominado una técnica de control de chakra del nivel Jounin en su primer intento. Minato ahora podía ver claramente que su hijo era un prodigio que vino en años. Su sentido del pensamiento, su comportamiento tranquilo, su inteligencia se parecía mucho al del Nigaime Hokage. Naruto realmente compartió muchos rasgos con Tobirama Senju. Fue solo un simple ejercicio Tou-san. Dijo Naruto simplemente, no sabía la verdad. Fue un ejercicio de control de chakra de nivel Jounin que dominaste, paca. Dijo Minato en voz alta, pero estaba muy orgulloso de su hijo mayor. ¿De verdad? Preguntó Naruto felizmente. Ay, dijo Minato con una amplia sonrisa. Yahoo. Dijo Naruto felizmente y saltó de la rama y aterrizó graciosamente en el suelo. Minato estaba bastante sorprendido de que su hijo incluso hubiera usado chakra para aterrizar con gracia, a pesar de estar muy feliz y emocionado. Recuerda que no se parece en nada a Nigaime-sama, Oshisui, tu sobrino se ha ido contigo. Pensó Minato con una sonrisa. Naruto-nichan. Naruto se dio la vuelta y pronto fue derribado por un poderoso empujón. Se estrelló contra el suelo con un ruido sordo. ¡Ay, ese hombre herido! Pensó Naruto con un gemido. Naruto miró hacia arriba y vio a su hermano menor Itachi sentado en su pecho con una sonrisa vibrante en su rostro. Sus ojos azul celeste estaban perforando el alma de Naruto.
Imagínate, déjale a él hacer algo imprudente. Pensó Naruto desconcertado. Llevó su mano derecha hacia adelante y le dio un golpe en la frente a su hermano menor. ¡Ay, para qué fue eso! Gritó Itachi incómodo y se frotó la frente con sus manitas. Eso fue por dejarme caer de culo. Dijo Naruto con ira fingida en su voz. Cuida tu lengua, Naru-chan. Vino una voz severa. Oh, por favor, a cualquiera menos a ella. Pensó Naruto con miedo. Realmente tenía miedo cuando su madre se enojaba, tenía la mala costumbre de maldecir a veces y cada vez que su madre solía darle una lección adecuada. Itachi puso una sonrisa muy tortuosa en su rostro y decidió que era hora de vengarse. Antes de que Naruto pudiera atraparlo, Itachi corrió hacia Mikoto rápidamente. Kaa-chan, dijo un Itachi con ojos llorosos y corrió hacia Mikoto. Oh no. Pensó Naruto con miedo. Kaa-chan, Nii-chan, me dijo malas palabras. Dijo Itachi tan inocentemente. Mierda. Dijo Naruto en estado de shock cuando su hermano lo metió en un lío profundo. Mikoto se adelantó y le dio a Naruto tres golpes rápidos en la cabeza. Chou. Chou. Ou. Gritó Naruto mientras su madre le daba un ligero golpe en la cabeza. Naru-chan, ¿y cuántas veces te he dicho que no jures? Dijo Mikoto severamente. La recuperación es divertida. Pensó Itachi felizmente y le sacó la lengua a Naruto mientras veía a su hermano mayor ser regañado por su madre. Me pregunto si saltar sobre tu hermano mayor no siempre es agradable. Dijo Minato detrás de Itachi. Tou-chan. Gritó Itachi sorprendido y se cayó. Ahora, Itachi-kun, hablemos, dijo Minato con una sonrisa maliciosa. Oh, mierda. La familia Namikaze se sentó en un pequeño círculo a la sombra de los árboles del campo de entrenamiento. Mikoto había traído bocadillos para todos porque era de mañana y sentía que la familia debía tener hambre. Naruto e Itachi se sentaron en los lados opuestos, ambos tenían un bulto en la cabeza, aunque Naruto tenía un bulto un poco más grande. Los dos chicos se miraban como si fueran dagas, como diciendo que era culpa del otro. Mikoto se rió un poco al ver las reacciones de sus dos hijos, mientras que Minato solo se conformó con una pequeña sonrisa. Así que Naru-chan, estoy muy orgulloso de ti. Has hecho un trabajo muy espléndido hoy. Felicitó a Mikoto con una cálida sonrisa. Sí, Nii-chan, estuviste increíble. Dijo Itachi felizmente. Naruto alborotó el cabello de su hermano menor con una sonrisa, a pesar de su pequeña travesura, ambos realmente se amaban. Todavía no entiendo cómo aprendiste el ejercicio, Naruto. Preguntó Minato con curiosidad. Cada jutsu y cada técnica tiene una debilidad, solo tenía que encontrar la clave alta técnica. Dijo Naruto sabiamente. Todo eso es cierto, pero todavía no entiendo cómo lo hiciste. En primer lugar, nunca te expliqué el ejercicio de caminar sobre los árboles. Dijo Minato con curiosidad. Naruto miró a su padre, había asumido que su padre sabía lo que estaba haciendo. Supongo que estaba equivocado, así que decidió explicárselo. Su madre y su hermano también lo miraban con curiosidad, ambos realmente querían saber cómo lo hacía. Usé mi capacidad de sensor. Dijo Naruto simplemente y comenzó la explicación. Expliqué. Dijo Mikoto secamente y Naruto asintió. Usé mis habilidades sensoriales para sentir la fuerza vital del árbol. Cada ser vivo tiene fuerza vital y chakra, lentamente me di cuenta de la fuerza vital del árbol. Estaba muy tranquilo y me ajusté y envié chakra a mis pies en el mismo proporción relativa como la fuerza vital del árbol para que pueda conectarme con el objeto sin ninguna dificultad. Como resultado, nunca perdí el equilibrio, ya que estaba en perfecta sincronización con el árbol y llegué a la cima. Se trataba de mantener el equilibrio y mantener el control con el objeto. Explicó Naruto brevemente. Ojalá fuera un sensor. Pensó Itachi con un puchero, no entendía lo que acababa de decir su hermano, pero aún estaba asombrado por las habilidades que poseía su hermano mayor. Realmente tiene muy buenas habilidades de observación y la capacidad de comprender mejor las cosas. Pensó Mikoto con orgullo. Tenía razón, tiene el cerebro para participar en una guerra y proteger la aldea. Pensó Minato con orgullo. Naruto miró los rostros asombrados de los miembros de su familia. Su hermano pequeño lo miraba como si fuera un dios, su madre tenía algunas lágrimas en los ojos mientras que su padre tenía una sonrisa orgullosa en su rostro. Realmente eres único en su clase, Naruto. Sigue practicando así y te sentirás muy mal. Dijo Minato feliz. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Naruto, esto era lo que siempre quiso. Toda su familia junto con él, sabía que su padre había hecho tanto por él hoy y decidió decir algo que nunca antes había dicho. Gracias, Tou-chan. Dijo Naruto con una pequeña sonrisa. Los ojos de Minato se agrandaron cuando escuchó ese sufijo.
Había pasado tanto tiempo desde que había estado tan cerca de su hijo mayor que lentamente se acercó para abrazar a Naruto. Naruto dudó por un segundo cuando su padre se acercó a abrazarlo, pero su madre le dio una pequeña sonrisa de ánimo y él aceptó el abrazo de su padre. Minato abrazó a Naruto con fuerza, las palabras no podían describir lo orgulloso y feliz que se sentía. Tenía una familia tan buena, una esposa encantadora y dos buenos hijos. ¿Qué más querría un hombre de la vida? Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer para mejorar su relación, pero sentía que este era el primer paso. Rompieron el abrazo después de unos momentos, Naruto trató de dar la mejor sonrisa que pudo. Todavía no se sentía tan cómodo, pero quería intentarlo por la felicidad de su padre y su madre. Y la sonrisa que tanto su padre como su madre tenían en sus caras valió la pena. Pero entonces Naruto notó algo que lo puso un poco triste. Su hermano menor, Itachi, estaba sentado en un rincón. Estaba tratando de dar una sonrisa falsa, pero Naruto sabía que su hermano estaba herido y se sentía un poco celoso. «Probablemente me odias, ¿eh?» preguntó Naruto amablemente, su voz era tranquila y tranquila. Era como si entendiera a su hermano menor y sus sentimientos. Mikoto quería decir algo, pero Minato puso una mano firme en su hombro. Minato sabía que los dos hermanos compartían sus sentimientos y no era prudente interrumpir, le explicarían la situación de Naruto a Itachi más tarde. «No es así como me siento», dijo Itachi rápidamente. «Está bien, puedes contarme tus sentimientos», dijo Naruto gentilmente. Itachi trató de decir algo pero cuando miró a los ojos amables de su hermano, cualquier excusa que iba a dar se desvaneció. «Padre y madre solo se preocupan por ti, Nii-chan», dijo Itachi con tristeza y bajó la cabeza. Mikoto se sintió realmente triste cuando escuchó eso, amaba a sus dos hijos por igual, ambos eran preciosos para ella. Afortunadamente, Minato estaba de pie a su lado y le decía que mantuviera la calma y que Itachi era un niño pequeño. «Te contaré un secreto», susurró Naruto en los oídos de Itachi. «¿Qué?», preguntó Itachi confundido. «El único de quien siempre hablan eres tú. Incluso los aldeanos te admiran y hablan de ti», dijo Naruto con una sonrisa amable. «¿De verdad?», preguntó Itachi con sorpresa. «Ay, y siempre puedes contar con que te amaré porque tú y yo somos de carne y hueso. Siempre estaré allí para ti, incluso si es solo un obstáculo que debes superar», dijo Naruto cálidamente y pasó su mano por el cabello de su sorprendido hermano menor. Naruto, pensaron Mikoto y Minato felices al ver el amor entre sus hijos. Naruto realmente era un muy buen hermano mayor, no regañó a su hermano menor, de hecho lo entendía y estaba tratando de consolarlo. Ambos padres estaban orgullosos de su hijo mayor, realmente era un buen hijo. «Nii-chan», dijo un Itachi con ojos llorosos. «Incluso si me odias, para eso están los hermanos mayores», dijo Naruto felizmente. Eso fue suficiente, Itachi pronto saltó sobre Naruto y lo abrazó con más fuerza. Las lágrimas fluían libremente de sus ojos, realmente amaba a su hermano mayor. Pase lo que pase, él siempre estuvo ahí para él, lo guió, lo ayudó, lo cuidó y siempre lo sacó de los problemas. «No te merezco, Nii-chan», dijo un Itachi llorando. Minato y Mikoto ya se habían acercado y ya habían abrazado a su hijo menor y estaban tratando de consolarlo. «No, está bien, soy un hermano mayor increíble, ¿no?», bromeó Naruto en broma. «Ay», dijo Itachi con una pequeña sonrisa. Mikoto se acercó y tomó a Itachi mientras lucía un poco somnoliento, mientras Minato estaba a su lado. Le dio un ligero beso a Naruto y le agradeció por cuidar a su hermano menor. Naruto simplemente la despidió y le dijo que se ocupara de Itachi. «Kaa-chan, ¿me amas?», preguntó Itachi cansado. «Por supuesto, tu Tou-chan y yo te amamos demasiado tontamente. Eres la estrella de nuestros ojos», dijo Mikoto con algunas lágrimas en los ojos. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Itachi, mientras Minato se secaba las lágrimas y lentamente se iba a dormir en los brazos de su madre. Mikoto luego se despidió con la mano y fue hacia la casa mientras Minato y Naruto se quedaban atrás. «Tou-chan», Minato se dio la vuelta y se sorprendió al ver una mirada muy severa en los ojos de Naruto. «¿Qué es?», preguntó Minato con curiosidad. «¿Recuerdas la promesa, verdad?», preguntó Naruto seriamente. «Ay», dijo Minato claramente sin entender lo que estaba pensando Naruto. Naruto miró la pequeña forma de su hermano, se veía tan inocente en los brazos de su madre. Todas las dudas que Naruto tenía antes se habían ido, ahora estaba seguro de una cosa. «Itachi va a ser el puente hacia la paz, mi trabajo es ser el pilar que sostiene ese puente», dijo Naruto profundamente. Los ojos de Minato se abrieron cuando escuchó esas palabras, ¿era realmente su hijo? Se veía tan maduro y tenía un sueño tan noble.
Era como si Minato estuviera mirando al personaje principal del libro que su sensei había escrito. Minato vio el fuego que Naruto tenía en sus ojos y la cantidad de fe que Naruto tenía en su hermano menor fue asombrosa. Itachi es el salvador de este mundo y lo protegeré con mi vida. Dijo Naruto con determinación y se fue a continuar con su ejercicio. Minato se quedó atrás, estaba bastante sorprendido y se había dado cuenta de que había ocurrido en su cabeza, una que había olvidado desde la última vez. Naruto, ¿eres el hijo de la profecía? Capítulo 7 Bonos preciosos. Jiraiya estaba aburrido. Estaba sentado en el mismo lugar desde las últimas horas esperando que el sapo mayor se despertara. Si no fuera por la profecía ya habría abandonado el lugar. Incluso Shima se había ido diciendo que no podía esperar más para escuchar la profecía de una vieja rana tonta y que tenía que atender a su preciosa comida. Por supuesto, esto había llevado a una gran discusión entre ella y Fukasaku, que terminó cuando Shima le dio un golpe en la cabeza y se fue de mal humor. Así que ahora él y Fukasaku estaban en el pasillo vacío esperando que el anciano se despertara. Pasaron los segundos, los minutos empezaron a pasar rápidamente y Jiraiya se enojaba con cada momento que pasaba. Después de finalmente esperar otra hora, lo perdió. «¡Despierta, vaca!» gritó Jiraiya a todo pulmón. «Jiraiya voy, no hables en ese tono con el gran anciano», advirtió Fukasaku con severidad. «Lo siento, sensei, pero he estado esperando las últimas 10 horas esperando que se despierte», dijo Jiraiya con frustración. «Entiendo, pero el único momento en que el anciano está remotamente despierto es cuando tiene hambre, o si un sapo hembra joven estaba bailando para él», dijo Fukasaku con cautela. Jiraiya se dio cuenta de que cómo podía olvidar que el sapo era muy pervertido. «Estúpido. Estúpido. Estúpido», pensó Jiraiya con frustración, y se golpeó la frente repetidamente por su olvido. Fukasaku solo vio las payasadas de sus estudiantes con una sonrisa divertida en su rostro, incluso después de todos estos años, Jiraiya actuó como un niño la mayor parte del tiempo. Se sorprendió bastante cuando Jiraiya saltó al trono del anciano y ahora estaba de pie sobre su pecho. Enge. Inmediatamente Jiraiya se transformó en un sapo hembra muy hermoso y habló con una voz sensual. «Por favor, despierta», susurró la sapo hembra, alias transformó a Jiraiya seductoramente en los oídos del anciano. Los ojos del anciano se abrieron lentamente, y cuando vio un sapo hembra sexy frente a él, una baba astuta y pervertida apareció en su rostro, y fue enviado volando hacia la pared detrás de él. Quedó inconsciente de nuevo, pero había una gran sonrisa en su viejo rostro. El enge de Jiraiya se rompió cuando Fukasaku le dio un fuerte golpe en la cabeza con su bastón varias veces. «¡Chou! Chou! Chou!» gritó Jiraiya de dolor. «¡Idiota, qué hiciste!» dijo Fukasaku enojado. «¿Eh?» preguntó Jiraiya confundido, no entendía por qué su maestro estaba enojado. «Lo dejaste inconsciente. No se volverá a despertar hasta dentro de unas horas», dijo Fukasaku con frustración. Los ojos de Jiraiya se agrandaron cuando se dio cuenta de lo que habían hecho sus acciones, no podía creer su propia estupidez. No. Naruto estaba en el campo de entrenamiento de su casa. Hoy era un nuevo día y su entrenamiento había sido muy exitoso y sin esfuerzo. Su madre incluso había dicho que él era un prodigio escondido. Eso lo había hecho un poco feliz, pero no dejó que eso se le subiera a la cabeza, ya que su abuelo siempre le había dicho que el ego puede llevar a la caída de un hombre. Había dominado el ejercicio de caminar sobre los árboles y ahora podía correr sobre los árboles con facilidad. Las cosas también parecían estar mejorando un poco con su padre, ahora podían estar uno al lado del otro. Incluso solían hablar entre ellos un poco más ahora y según Mikoto eso fue un gran desarrollo. Naruto había decidido que entrenaría tan duro como pudiera para proteger a todos en la aldea. Ahora podía entender por qué la aldea era tan importante. Todavía recordaba el tiempo que pasó con su abuelo Kagami y los valores que le había enseñado. Escena retrospectiva. Naruto estaba parado frente al río Naka. Hoy pasaba tiempo con su abuelo, realmente le gustaba su abuelo. El hombre siempre fue amable con él, aunque fue más estricto que cualquiera que haya conocido. Kagami era un hombre de valores y sabiduría. Era una persona muy tranquila y siempre era justo con cada uno. Mucha gente esperaba que le enseñara a su nieto las diversas artes ninja y lo convirtiera en un fuerte shinobi. Pero Kagami tenía pensamientos diferentes. Quería que su nieto entendiera qué era la vida. Creía que en lugar de enseñarle a su nieto cómo usar un kunai y matar a un hombre, debería enseñarle lo valiosa que es una vida.
Quería que Naruto experimentara las pequeñas alegrías de la vida que nunca tuvo debido a la lucha en la primera gran guerra ninja. Kagami había pasado toda su vida en el campo de batalla, había visto innumerables muertes, había luchado, había derramado sangre, había llorado y había dado todo para proteger a Konoha. Había perdido a muchos amigos en la guerra y conocía los horrores que cada guerra dejaba en la gente. No solo los que lucharon en él, sino los que quedaron atrás. Los niños, las mujeres, los padres, los amigos y los hermanos. Sabía que Konoha estaba al borde de otra gran guerra ninja, a pesar de que era viejo, todavía era uno de los shinobi más fuertes y experimentados de la aldea. Entonces tendría que participar en la cuarta guerra de su vida. Una guerra cambia a una persona de una manera que nadie podría imaginar, y cuando miró a su nieto se le rompió el corazón. El chico era tan joven, demasiado joven para una guerra. Demonios, no tenía la edad suficiente para ver un derramamiento de sangre y, sin embargo, tendría que enfrentarse a ellos. Kagami sabía que no podía controlar el futuro de Naruto, pero aún podía hacer esfuerzos para que la vida de su nieto fuera mejor que la suya. «Hola Jiji, ¿ibas a mostrarme cómo pescar?», dijo Naruto cortésmente. Kagami fue sacado de sus pensamientos cuando escuchó la voz de Naruto, miró el rostro curioso de Naruto y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Suavemente revolvió el cabello rubio y liso de Naruto y le dio la señal para que lo observara. «La pesca es algo muy especial. Requiere mucha paciencia, pero lo disfrutarás», dijo Kagami con una sonrisa. «Enséñame», dijo Naruto emocionado. Kagami se rió un poco al escuchar la voz emocionada de su nieto. Naruto realmente le recordaba a Shisui, ambos chicos eran similares entre sí. «Está bien, te lo mostraré», dijo Kagami con calma. Durante la siguiente hora le enseñó a Naruto todo lo que sabía sobre la pesca. El chico lo escuchaba con gran concentración e interés, lo que agradó a Kagami. Habían pasado unos minutos desde que intentaban pescar un pez y Naruto se estaba poniendo un poco ansioso. «¿Por qué no estamos pescando?», preguntó Naruto con un puchero. «Atraparemos algunos, no pierdas la paciencia. Una persona debe estar tranquila para entender mejor las cosas», dijo Kagami con paciencia. El silencio siguió por unos momentos mientras tanto el abuelo como el nieto se sentaron allí en paz esperando los resultados. Ambos estaban sentados en silencio y disfrutaban de la paz que les brindaba la naturaleza. Algo estaba molestando a Naruto y decidió preguntarle a su abuelo al respecto. «Ey Jiji», dijo Naruto lentamente. Su voz era muy baja. Era como si no le gustara hablar de cualquier tema que tuviera en mente. «Hm», dijo Kagami en silencio. «¿Qué es una guerra?», preguntó Naruto con curiosidad. Kagami estaba bastante sorprendido por la pregunta de Naruto, miró a Naruto y pudo ver claramente que Naruto no estaba para nada entusiasmado con este tema. Asintió en silencio y estaba bastante contento de que su nieto fuera diferente y no como la mayoría de los niños que estarían demasiado ansiosos por convertirse en un héroe y escuchar historias de guerra. La guerra es una situación en la que las personas se olvidan de los sentimientos de los demás y luchan por su propia codicia. Todos afirman que su guerra es por la justicia o la prosperidad, pero no existe tal cosa. En todas las guerras la gente muere. No importa si somos ricos, pobres, fuertes, débiles o cualquier otra cosa. Todos compartimos un destino común y ese es la muerte, explicó brevemente Kagami. Entonces, ¿por qué ocurren las guerras?, preguntó Naruto con tristeza. Los humanos son muy complicados, Naruto. Todos tenemos algo de oscuridad dentro de nosotros. Incluso tú tienes oscuridad dentro de ti, dijo Kagami simplemente. Yo, dijo Naruto vacilante. Kagami puso una mano sobre la cabeza de Naruto y le dio una sonrisa gentil. Pero más que eso tienes un buen corazón, todos tienen oscuridad pero también tienen luz dentro de sus almas. Es solo que la gente tiene que encontrar esa luz y entenderse, entonces tal vez no habrá más guerras, dijo Kagami. Con un suspiro cansado. ¿Has luchado en una guerra?, preguntó Naruto vacilante. Si la guerra fue algo tan malo, entonces debe haber sido muy doloroso para su abuelo. Sí, he peleado en tres grandes guerras ninja, dijo Kagami con decepción. Mucha gente se jactaría de cómo pelearon en una gran guerra, pero los verdaderos soldados sabían que no había nada de qué jactarse de una guerra. Debes haber sido un héroe, dijo Naruto con curiosidad. Kagami se rió un poco al escuchar la inocente respuesta de su nieto. Naruto, no soy un héroe. Los verdaderos héroes son los que nunca regresaron a casa y dieron sus vidas para proteger lo que era precioso para ellos. Al igual que mi sensei Tobirama Senju, dijo Kagami con tristeza, mientras recordaba a su mentor. ¿Eras estudiante del segundo Hokage?
Preguntó Naruto en estado de shock, haciendo que Kagami se riera de nuevo. Bueno, sí, yo era parte de su equipo, dijo Kagami con una sonrisa. ¿Qué tipo de persona era él? Preguntó Naruto con curiosidad. Tobirama-sensei era una persona muy extraña. Era muy estricto, pero también se preocupaba mucho por la aldea y todos los que estaban en ella. Incluso dio su vida para proteger a su equipo, dijo Kagami con orgullo. ¿Cómo murió? Preguntó Naruto con tristeza. Fue durante la primera gran guerra ninja, nuestro equipo estaba rodeado por una gran cantidad de hábiles ninjas de Kumo. Formaban parte de la famosa unidad Kinkaku. Nos superaron en número, dijo Kagami con tristeza. Naruto pensó en toda la escena de la batalla, su mente analítica ya había comenzado a trabajar. Había oído hablar de esta unidad Kinkaku por su padre, eran los mejores ninjas de Kumo. Si el equipo de su abuelo estaba rodeado y superado en número, entonces la única posibilidad que tenían de escapar era, ¿actuó como un señuelo, no? Preguntó Naruto con tristeza. ¿Cómo adivinaste? Preguntó Kagami en estado de shock. No había otra opción, su equipo fue superado en número y rodeado. Incluso si no conocían su posición exacta, sus condiciones no eran buenas. Suponga que puede realizar un ataque sorpresa al enemigo, pero pronto será dominado. No tenías los números, y eso llevaría a la masacre total de tu equipo. Esto dejaba solo una opción, un miembro tenía que actuar como señuelo para ganar tiempo a los demás para escapar. Tenía que ser la persona más fuerte de tú como la unidad Kinkaku es la mejor. Dado que el Nigaime era el más fuerte, él era la única opción lógica como señuelo, pero eso sería, explicó Naruto estratégicamente, pero se abstuvo de decir la última parte mientras sabía que su abuelo estaba bastante cerca del segundo Hokage. Él pensaba exactamente lo mismo que yo, pero yo era mucho mayor que él cuando estaba en esa situación, pensó Kagami asombrada. Naruto, serás un excelente líder de escuadrón, dijo Kagami con orgullo. Pero no quiero matar a nadie. Tengo una familia. Amo a Kaa-chan, Itachi, Tou-chan, Tuishi Suyo-hisan. Pero también hay otros que pueden tener una familia como yo, ¿no? ¿Estás ahí? Preguntó Naruto con curiosidad. Entiendo. Sé exactamente lo que estás sintiendo en este momento. Los shinobi son protectores, no asesinos, dijo Kagami seriamente. Kagami miró a Naruto brevemente, el chico seguramente hizo muchas preguntas. Pero era natural, muchos niños de su edad eran así y como Naruto sabía que tenía que luchar en una guerra, estaba ansioso. Kagami estaba feliz de que su nieto lo considerara digno de confianza para compartir sus sentimientos. Sabía que estas preguntas eran muy importantes para dar forma a la vida de Naruto y sus creencias, y como su abuelo, era su deber guiarlo y mostrarle el camino correcto. «Jiji, ¿qué es una aldea y qué son los shinobi?» Preguntó Naruto con curiosidad. Un pueblo es un lugar donde la gente se reúne. Es un lugar donde la gente deja a un lado todas sus diferencias pasadas y pone fin al caos. Es un lugar donde los niños y los ancianos están protegidos, los jóvenes prosperan. Es un lugar donde la gente puede pasar su vida en paz, dijo Kagami con cuidado. ¿Y shinobi, qué son? Preguntó Naruto con firmeza. Los shinobi son personas que soportan y protegen lo que es precioso para ellos. Dentro de cada shinobi de esta aldea arde la voluntad del fuego, dijo Kagami simplemente. ¿Voluntad de fuego? Preguntó Naruto con curiosidad. Es el vínculo inquebrantable que todos los shinobi de la aldea tienen entre sí. Nos da la fuerza para proteger nuestra aldea, dijo Kagami gentilmente. ¿Yo también tengo una voluntad de fuego? Preguntó Naruto emocionado. Kagami se rió un poco y palmeó los hombros de Naruto. Por supuesto, muchacho. La voluntad de fuego arde intensamente en ti, dijo Kagami con orgullo. Gracias, dijo Naruto con una sonrisa. Naruto, en primer lugar mírate racionalmente y conócete a ti mismo, si no sabes quién eres, pondrás en peligro la vida de tus compañeros, dijo sabiamente Kagami. Ay, dijo Naruto con firmeza. ¿Puedes cumplir un último deseo mío? Preguntó Kagami lentamente. Lo que sea para ti, dijo felizmente Naruto, lo que hizo que Kagami sonriera. No te apresures, aún eres joven. Te llegará el momento de morir, ese momento, vive tu vida al máximo. Protege a los que aman a la aldea, y a los que creen en ti, y pasa la voluntad de fuego a la próxima generación. Este es su deber, dijo Kagami seriamente. Naruto le dio una mirada muy determinada a su abuelo y le dio un pequeño asentimiento. Te prometo, Jiji, mientras viva, no dejaré que nada le pase a este pueblo, y a mi familia. Incluso daré mi vida para protegerlos, dijo Naruto con fiereza.
Una amplia y orgullosa sonrisa apareció en el rostro de Kagami, y abraza a Naruto en un cálido abrazo. Tú eres el futuro de esta aldea. Te dejo el resto, dijo Kagami gentilmente. Ay, dijo Naruto con firmeza y abrazó a su abuelo. Sensei, finalmente he pasado su legado y su voluntad a la próxima generación, pensó Kagami felizmente. Fin del flashback. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro al recordar lo que le había enseñado su abuelo. Nunca me retractaré de mi palabra, pensó Naruto con determinación. ¿Qué estás pensando, Naru-chan? Preguntó Mikoto amablemente. Naruto fue sacado de sus pensamientos. Miró hacia arriba y vio a su madre mirándolo. Llevaba su uniforme de médico, lo que indicaba que acababa de regresar del hospital. Tenía a Itachi en sus brazos y él también lo miraba con curiosidad. No es nada, Kaa-chan, dijo Naruto avergonzado y se rascó la nuca con una pequeña risa. Naruto, dijo Mikoto con una risita. Bakani-san, dijo Itachi riendo. ¿Qué fue ese camarón? Preguntó Naruto con los ojos entrecerrados. Ya se le había formado una pequeña marca en la frente. Naruto miró a su hermano por unos momentos, mientras Itachi le daba la mejor cara de póker. Naruto suspiró, sabía que había escuchado algo, pero como no tenía ninguna prueba, lo dejó pasar. Itachi se sorprendió bastante cuando Mikoto agarró su pequeña oreja suavemente y lo acercó a su rostro. Tienes una boca bastante ruidosa, dijo Mikoto con severidad. Lo siento, dijo Itachi de forma linda. Suspiró. ¿Qué voy a hacer contigo? Dijo Mikoto con cansancio haciendo reír a Itachi. Naruto miró tanto a su madre como a su hermano con una sonrisa divertida en su rostro. Quizás esto era lo que quería decir Jiji. Me convertiré en un fuerte shinobi para proteger a mi preciosa gente, pensó Naruto felizmente. Entonces, Naru-chan, ¿escuché de Minato que dominaste el ejercicio de caminar en el árbol? Preguntó Mikoto con curiosidad. Sí, ahora soy bueno en eso, dijo Naruto con modestia. Bueno, ¿te gustaría que te enseñara el próximo ejercicio? Preguntó Mikoto amablemente. Ay, dijo Naruto emocionado. Mikoto se adelantó y le entregó a Itachi a Naruto para que ella pudiera mostrarle el ejercicio. Ella le dio a Naruto la señal para que lo siguiera. Ambos hermanos siguieron a su madre hasta llegar al pequeño lago de su casa. ¿Qué estamos haciendo aquí, Kaa-chan? Preguntó Naruto con curiosidad. Hoy te enseñaré el ejercicio de caminar sobre el agua, dijo Mikoto seriamente. ¿Caminar sobre el agua? Preguntaron tanto Naruto como Itachi en estado de shock. Mikoto se rió un poco al ver los rostros sorprendidos de sus dos hijos. Bueno, sí, comparativamente con caminar por los árboles, este ejercicio es mucho más difícil. No será fácil dominar a Naru-chan, dijo Mikoto con una sonrisa desafiante. Adelante, dijo Naruto con firmeza. Muy bien. Este método de entrenamiento se usa para obtener un mejor control de los chakras. Para hacer esto, el usuario debe emitir un flujo constante de chakra desde la planta de sus pies y usar la fuerza repelente para caminar sobre la superficie del agua, explicó Mikoto brevemente. ¿Puedes mostrarme cómo se hace, Kaa-chan? Preguntó Naruto. Mikoto asintió y lentamente canalizó una pequeña cantidad de chakra en sus pies. Luego comenzó a caminar con gracia sobre el agua del lago. Naruto e Itachi se sorprendieron cuando realmente vieron a su madre caminando sobre el agua. Ni-san, Kaa-chan, dijo Itachi en estado de shock. Ella es increíble, dijo Naruto asombrado. Bueno, si ustedes dos terminaron de elogiarme, me gustaría explicarles algo, dijo Mikoto con una suave sonrisa. Ambos niños le dieron una sonrisa tímida a su madre. Naruto asintió con la cabeza indicando que estaba listo para aprender. Al caminar sobre los árboles, aprendiste a acumular chakra en una cantidad específica en tus pies. Pero caminar sobre el agua es muy diferente, dijo Mikoto seriamente. ¿Cómo es eso? Preguntó Naruto confundido. Bueno, los árboles son papelería, y la energía que mencionaste que tienen los árboles también es constante. El agua no es así, se mueve constantemente y el flujo de energía es irregular, dijo Mikoto brevemente. Entonces, ¿cómo puedo caminar sobre el agua, Kaa-chan? Preguntó Naruto intrigante. En primer lugar, concentra el chakra en tus pies y trata de caminar sobre el agua, dijo Mikoto con una sonrisa maliciosa. Sabía lo que iba a pasar, pero quería ver si Naruto podía resolver el ejercicio por sí mismo. Además, su cara sería muy graciosa. Naruto asintió con la cabeza, Mikoto se acercó y tomó a Itachi de nuevo en sus brazos, ganándose una pequeña sonrisa del niño. Naruto hizo lo que le dijo su madre y puso su pierna derecha en el agua, y luego lentamente puso su pierna izquierda en el agua también.
Se sorprendió cuando de repente perdió el equilibrio y cayó al agua fría. Podía escuchar débilmente tanto la risa de su madre como la de su hermano viniendo de la superficie. Abrió lentamente los ojos y miró a su alrededor. Todo lo que podía ver era el color azul a su alrededor. ¿Qué tengo que hacer? Pensó Naruto preocupado mientras lentamente comenzaba a ahogarse. Estaba asustado, no sabía qué hacer, trató de mover las manos pero el agua estaba demasiado fría, sintió que su energía abandonaba su cuerpo. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Podía escuchar la voz preocupada de su madre, pero no podía. ¿Voy a morir? Pensó Naruto con miedo. No quería morir, al menos no todavía. Tenía tantos sueños, tantas cosas que hacer. Le había hecho una promesa a su abuelo. Sus ojos se abrieron de repente cuando se dio cuenta de algo. Naruto, debes mirarte a ti mismo racionalmente y saber quién eres, de lo contrario pondrás en peligro la vida de tus compañeros. Recordó las palabras exactas que le había dicho su abuelo. ¿Qué era él? ¿Cuál fue su poder? Tenía que proteger a todos. ¿Cómo podría tener éxito y volver con vida? El agua no es así, se mueve constantemente y el flujo de energía en ella es irregular. La realización lo golpeó al comprender el significado detrás de las palabras de su madre. Finalmente había encontrado una manera. Rápidamente usó sus habilidades sensoriales y para su total asombro pudo sentir la energía en el agua. Podía sentir lo diferente que era en todas y cada una de las moléculas. Podía sentir el poder de la naturaleza a su alrededor. El agua parecía tranquila, pero la energía que tenía en sí misma era enorme. Sintió el poder de su propio chakra y la estabilidad que tenía en él. Sintió una extraña sensación en su estómago, no sabía qué era ese extraño sentimiento. Era como si tuviera una fuerza vital propia. No es posible reducir la cantidad de energía que tiene el agua, pero tal vez si puedo aumentar el poder de mi chakra, entonces puedo controlar el agua, pensó Naruto analíticamente. Finalmente había encontrado un plan. Con Mikoto estaba muerta de miedo, habían pasado 30 segundos desde que Naruto no había salido y estaba a punto de saltar al lago para rescatar a su hijo. Incluso Itachi le gritaba a su hermano mayor que saliera, algunas lágrimas ya se habían formado en sus ojos. Estaba a punto de saltar cuando sintió la enorme explosión de chakra. Las olas violentas comenzaron a formarse en el lago, algunas incluso se estrellaron cerca de Mikoto e Itachi. Rápidamente saltó y sacó a su hijo menor del camino. Se subió a un árbol cercano para salvar a Itachi de las olas. Ella puso a su hijo menor en la rama, él estaba llorando fuerte porque estaba preocupado por su hermano mayor. Pero Mikoto sabía que no tenía tiempo para consolarlo, al principio había pensado que Naruto estaba bromeando pero parecía que estaba en problemas. Saltó hacia el lago, pero se sorprendió cuando vio lo que había en el centro del lago. Allí estaba Naruto encima de un maremoto de 20 pies. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos estaban cerrados. Su cabello húmedo caía sobre su rostro haciéndolo lucir más guapo. Su ropa estaba empapada, pero lo que sorprendió a Mikoto fue que su hijo estaba de pie sobre un maremoto que no era estable en absoluto. En su estupor se olvidó de la pequeña ola de agua que estaba a punto de golpearla violentamente. Pero cuando sintió que el agua venía hacia ella, ya era demasiado tarde. Mierda, pensó Mikoto y se preparó para sustituirse. Se sorprendió bastante cuando el sonido de las olas de agua chocando se detuvo a su alrededor, hubo un completo silencio. Lentamente abrió los ojos y se sorprendió al ver que cada ola, pequeña o grande, estaba parada. Era como si se hubieran congelado. Miró a Naruto y se sorprendió cuando vio que tenía las manos abiertas y parecía que estaba controlando las olas. Imposible, pensó Mikoto con asombro. Naruto Namikaze estaba controlando el agua. Jiraiya estaba llorando, esto era una blasfemia. ¿Cómo pudo el anciano torturarlo así? Incluso Fukasaku le estaba mirando con simpatía. Finalmente, después de unos momentos, el anciano abrió lentamente los ojos y miró a su alrededor. ¿Dónde estoy? Preguntó el sapo mayor adormilado. Monte Myoboku, dijo Fukasaku con cansancio, siempre era así. El vejete siempre se despertaba y no tenía idea de dónde estaba. ¿Me has convocado? Preguntó Jiraiya con entusiasmo, su paciencia se había acabado. El sapo mayor miró a Jiraiya y bostezó. Las cejas de Jiraiya se movieron un poco con molestia. ¿Quién eres tú? Preguntó el anciano confundido. Este es Jiraiya, Jiraiya. Dijo Fukasaku irritado. Oh, has venido. Me hiciste esperar mucho, dijo el sapo mayor con una sonrisa. Lo voy a matar, pensó Jiraiya con frustración.
La profecía que dijiste que tenías que contar, sugirió Fukasaku rápidamente al sentir que la ira de Jiraiya estaba a punto de estallar. El anciano miró al pequeño sapo con diversión. ¿Quién eres otra vez? Preguntó el anciano adormilado. Ahora lo voy a matar, pensó Fukasaku enojado. El anciano sintió que la paciencia de ambos jóvenes disminuía y decidió que ya era suficiente broma por ahora. Te he llamado aquí porque tuve un sueño que me mostró un poco sobre el futuro y el destino del mundo shinobi, dijo el sapo mayor y cerró los ojos. ¿Qué viste? Preguntó Jiraiya seriamente. Estoy seguro de que el hijo de la profecía ha nacido en este mundo, dijo el anciano con seriedad. Pero Minato es el hijo de la profecía, dijo Jiraiya confundido. No, su alumno y ustedes serán los que guiarán a este revolucionario, dijo con firmeza el sapo mayor. ¿Viste quién era? Preguntó Jiraiya con ansiedad, ya que guiar a ese hijo de la profecía era su destino y la meta de su vida. Un chico que tiene una destreza visual y un poder físico excepcionales. No he visto a un niño tan poderoso en años. Será un maestro de todos los ninjutsu, y será uno de los shinobi más fuertes del mundo. Tiene una parte del poder del sabio de los seis senderos, dijo el anciano sorprendiendo a Jiraiya y Fukasaku. ¿Qué tipo de poder? Preguntó Fukasaku con curiosidad. El poder que solo un hombre tenía en el pasado, dijo el sapo mayor y le dio a Fukasaku una mirada de complicidad. No puede ser, pensó un sorprendido Fukasaku, solo que él sabía toda la verdad. ¿Pero cómo puede tener tal poder? ¿Dónde puedo encontrarlo? Preguntó Jiraiya con curiosidad. Ese es tu destino. No sé la identidad de este chico, pero puedo sentir su presencia en el mundo shinobi, dijo el sapo mayor. Lo encontraré, pase lo que pase, dijo Jiraiya apresuradamente y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo cuando escuchó las palabras del sapo mayor. Jiraiya, hay algo que debes saber, dijo el sapo mayor en un tono oscuro. Jiraiya se sorprendió cuando escuchó que el anciano estaba hablando tan en serio, debe ser realmente importante. Ese chico tiene un mar de oscuridad en él, esperando ser desatado en el mundo shinobi. Llegará un momento en que se le pedirá al chico que tome una decisión, dijo el sapo mayor con cautela. ¿Qué tipo de elección? Preguntó Jiraiya vacilante. Uno que determinaría el destino del mundo shinobi, dijo el sapo mayor con seriedad. Fukasaku pudo ver lo serio que estaba el anciano y se puso muy nervioso. Solo hubo una vez en el pasado en la que el anciano se puso así de serio y después de eso ocurrió un gran cambio, que cambió el mundo shinobi. Jiraiya, si ese chico se pierde a sí mismo para hacer la oscuridad, entonces el mundo está condenado. No habrá fuerza en la naturaleza que pueda detenerlo, advirtió el sapo mayor. ¿Es tan poderoso? Preguntó Jiraiya en estado de shock. Se convertirá en nuestro mayor salvador o en nuestra peor pesadilla. Uno que traerá una gran paz o que destruirá el mundo entero, dijo el sapo mayor con seriedad. ¿Pero cómo podría convertirse en oscuridad? Preguntó Jiraiya apresuradamente. Siento que está ocurriendo un gran evento en su vida, uno que lo cambiaría para siempre. Para bien o para mal, no lo sé, dijo el anciano con cansancio, había comenzado a sentir sueño nuevamente. Lo encontraré, dijo Jiraiya con determinación. Y no lo dejaré caer en las tinieblas. Capítulo 8 Ha nacido un héroe. El consejo de Konoha se sentó en su sala de guerra, todos se veían muy tensos. Todos los jefes de clan estaban en la sala de guerra, junto con todos los comandantes importantes de las fuerzas militares. En el centro de la habitación estaba sentado Minato, junto con Hiruzen, Jiraiya, el comandante Anbu y Nara Shikaku. El resto de los jefes de clan se sentaron en sus respectivos lugares. Mikoto estaba sentada al lado de Kagami. Ella era la jefa del cuerpo médico. Pero ella estaba preocupada. Sus ojos estaban constantemente fijos en una persona en la habitación. Esa persona no era otra que su hijo mayor, Naruto Namikaze. Estaba de pie junto a su tío, Shisui en una esquina de la habitación. Ahora la gente se preguntaría por qué un niño de 7 años asistía a una reunión tan importante. Pero había una gran razón para que Naruto estuviera presente en la sala de guerra. Era su deber estar allí. Estaba parado tranquilamente en la habitación. Antes le habían preguntado por qué tenía que estar presente. Todavía recordaba la conversación que tuvo con su padre. Escena retrospectiva. Naruto estaba en la sala de estudio de su padre. Tenía muchos libros. A su padre le encantaba leer libros de diversos temas. También había algunos pergaminos de jutsu en la habitación, pero a Naruto no se le permitió verlos sin el permiso de su padre. Su padre estaba sentado en su sillón, tenía una expresión seria en su rostro, pero Naruto no extrañaba los ojos preocupados de su padre.
Naruto, te he llamado aquí por una razón específica, comenzó Minato gentilmente. Hizo un gesto a su hijo para que se sentara en el sofá frente a él. Naruto cumplió con la petición de su padre, se sentó frente a su padre y lo miró con seriedad. ¿Qué es? Preguntó Naruto con curiosidad. Minato se mordió el labio, estaba nervioso, ¿cómo se suponía que iba a decirle a su hijo, era solo un niño de 7 años? Debería estar jugando y disfrutando de su infancia. Pero parecía que el destino tenía otros planes. Naruto, la guerra ahora es inminente. El enemigo ha comenzado a movilizar sus fuerzas, dijo Minato con gravedad. Naruto estaba muy triste después de escuchar esto. No quería una guerra mundial. Conduciría a tanta destrucción y se perderían innumerables vidas inocentes. Ya veo, dijo Naruto con tristeza. Sé cómo te sientes. Créeme, si estuviera en mis manos, habría detenido esta guerra, dijo Minato gentilmente. Lo sé, Tou-chan. Entiendo, ¿qué necesitas de mí? Preguntó Naruto seriamente. Sabía que su padre lo necesitaba ahora mismo, su pueblo lo necesitaba. A pesar de ser pacifista, si una guerra fuera inminente, no dudaría en proteger su hogar. Minato se sintió orgulloso cuando vio la mirada en los ojos de Naruto, no lo dijo, pero algo en su corazón le dijo que su hijo iba a cambiar el futuro del mundo shinobi. Hay una tradición que ha sido seguida por nuestro pueblo desde el gobierno de Nidai, me dijo Minato lentamente. ¿Cuál es esta tradición? Preguntó Naruto seriamente. Durante los tiempos de guerra, cada clan de Konoha tiene que enviar a su heredero y todos sus shinobi a luchar. Es una costumbre que se ha seguido desde la primera gran guerra ninja, explicó Minato brevemente. Toda la situación ahora se volvió más clara para Naruto. Y como soy el hijo mayor del cuarto Hokage, así como el primer heredero del clan Namikaze, tengo que ir al frente, dedujo Naruto analíticamente. Una sonrisa orgullosa apareció en el rostro de Minato. Su hijo mayor era realmente muy inteligente. Sí, es para mostrar la fe y lealtad del clan a la aldea. Fue una regla hecha por Nidaime-sama, dijo Minato seriamente. Iré, pero Tou-chan, por favor prométeme una cosa. Dijo Naruto con voz ahogada. No pudo detener las lágrimas que poco a poco comenzaron a formarse en sus ojos. Su pequeño corazón estaba asustado. Después de todo, solo era un niño de 7 años. La idea de ir a una guerra mundial lo asustaba. La idea de perder a su padre, a su madre y a su hermano pequeño lo deprimió aún más. No podía soportar la idea de no volver a ver a su familia. No se mentiría a sí mismo, no era invencible, ni era inmortal, ni un luchador muy fuerte. Sabía que cualquier cosa podía pasar en una guerra, pero no quería morir todavía. Minato sintió el dolor de su hijo y se adelantó. Le puso una mano en los hombros para consolarlo. Por favor, no dejes que nada les pase acá a Chan e Itachi. Nunca envíes a mi hermano pequeño a esta guerra, incluso si yo muero, dijo Naruto pero fue interrumpido. No vas a morir, volverás con vida, dijo Minato con firmeza. Lo haré, pero sabes que cualquier cosa puede pasar. Nunca te pedí nada, pero por favor concede mi pedido esta vez, dijo Naruto con gentileza. Lo haré, cuidaré de tu madre y tu hermano, dijo Minato seriamente. Prométemelo, exigió Naruto. Minato miró a los ojos desesperados de su hijo, Naruto no lo admitiría, pero aún era demasiado joven para luchar. Pero no tenía otra opción, se enfrentaban a una abrumadora fuerza enemiga, y Konoha necesitaba que todos los hombres lucharan. Incluso si fueran niños pequeños. Esta era la dura realidad del mundo shinobi. La generación de Naruto era la más joven de todas las generaciones anteriores, que iban a luchar en una guerra mundial. Lo prometo, dijo Minato con sinceridad. Te amo y estoy orgulloso de ti, dijo Minato con una sonrisa triste. Naruto abrazó a su padre con fuerza. Estas últimas semanas lo habían acercado mucho más a su padre. Minato abrazó a su hijo con fuerza. Algunas lágrimas también se habían deslizado de sus ojos. Quería mucho a su hijo, a pesar de todo, era su sangre. Y Minato sabía que lo estaba enviando directamente a las puertas del infierno. Naruto pensó en todo lo que él y su padre habían compartido. No sabía cuáles eran esos sentimientos. ¿Fue respeto, quizás, fue amor? Miró en su corazón y la respuesta fue bastante clara. Naruto Namikaze amaba mucho a su padre. Tanto el padre como el hijo se quedarían así durante unas horas, dejando salir sus sentimientos el uno por el otro. Sin embargo, ambos hombres no notaron un par de ojos tristes de Sharingan que los observaban intensamente. Tampoco vieron las lágrimas que caían de los ojos de Mikoto. Fin del flashback. Una lágrima solitaria se deslizó de los ojos de Mikoto, pero rápidamente la secó antes de que nadie pudiera ver.
Sin embargo, su dolor no pasó desapercibido para su padre. Kagami puso una mano sobre los hombros de su hija y le dio una sonrisa reconfortante. «Todo estará bien», dijo Kagami gentilmente. «Ay», dijo Makoto lentamente. Ambos Uchiha salieron de su charla cuando escucharon la voz de Minato. «Todos ustedes han sido convocados aquí por una razón, que la mayoría de ustedes conocen», dijo Minato con firmeza. Recibió varios asentimientos a cambio. Naruto se quedó parado en una esquina y estaba observando a su padre de cerca. «La cuarta gran guerra ninja ha comenzado», anunció Minato seriamente. Los murmullos comenzaron a acumularse en la sala de guerra. Todos estaban mucho más tensos ahora. Sin embargo, Minato los silenció elevando su chakra. Kumo, Iwa y Kirit parecían haber formado una alianza, y anteriormente nos habían declarado la guerra, dijo Minato con calma. ¿Cómo se atreven? Y esto es un atropello y deberíamos hacerles pagar. Se pudieron escuchar numerosos gritos en la habitación. Naruto pudo sentir que se filtraba una gran cantidad de ki. Se sintió muy incómodo porque no estaba familiarizado con tanta intención asesina. Sus padres lo habían entrenado, cómo soportar ki, pero todavía estaba aprendiendo y no había dominado cómo mantener una fachada tranquila. Sin embargo, hizo todo lo posible por no verse afectado, pero se podía ver claramente un poco de preocupación en sus ojos. Silencio. La voz enojada de Minato hizo eco en toda la habitación, todos podían sentir su ki e inmediatamente cerraron la boca. Sin embargo, Nara Shikaku, quien era el jefe del clan Nara, así como el comandante Jounin, querían hacer algunas preguntas. «Okage-sama, permiso para hablar», pidió formalmente Shikaku. Minato asintió. Todos miraron a los Nara con curiosidad. Casi todos en Konoha sabían que Shikaku era el estratega más brillante y todos lo respetaban. «¿Cuál es nuestra situación en nuestra alianza con Suna?», preguntó Shikaku seriamente. Minato dio un suspiro cansado, sabía que esto vendría, y desafortunadamente aquí era donde las cosas iban a empeorar. Han decidido permanecer neutrales en esta guerra. Suna sufrió lo peor en la guerra anterior, y el Kazekage no está dispuesto a participar en otra guerra tan pronto. Sin embargo, ha prometido que Suna no está en contra de Konoha, pero que no lo harán. «Únete a nuestro lado, o al enemigo», explicó Minato brevemente. Otra ronda de gritos enojados continuó durante 5 minutos, ya que todos estaban furiosos al escuchar la decisión de Suna. Solo los ancianos, Danzo e Hiruzen mantuvieron la calma, ya que sabían que no había alianzas durante la guerra. «Deberíamos declararles la guerra también», dijo enojado Tsume Inuzuka, el jefe del clan Inuzuka. «Eso empeoraría nuestra situación, Tsume-san. Ya estamos en guerra con 3 pueblos ocultos, agregar otro pueblo ya que nuestro enemigo no es nuestra mejor opción. Suna nos ha negado cualquier apoyo militar, pero ellos han acordado en secreto proporcionarnos un pequeño suministro de armas y suministros», dijo Minato con un suspiro. «Ese es solo su esfuerzo para evitar que no les declaremos la guerra», dijo Yasi Yuga con arrogancia. «Eso puede ser, pero agradecemos cualquier ayuda, Yasi-san. También tengo buenas noticias», dijo Minato un poco feliz. Los ojos de muchos miembros brillaron con esperanza al escuchar las palabras de su Hokage. «Las fuerzas rebeldes que se oponen al Mizukage en Kiri han acordado ayudarnos», dijo Minato alentadoramente. Una pequeña sonrisa apareció en algunos de los rostros de los miembros, se sintieron un poco revividos, sin embargo, algunos de los más viejos sabían que había una trampa. «¿Qué quieren a cambio?», preguntó Danzo neutralmente. Odiaba toda la situación, Konoha estaba en peligro, y todo esto se debía a la incompetencia de su Hokage. «Si tan solo hubiera sido Hokage, quieren nuestro apoyo en su guerra contra los Mizukage, después del final de esta guerra», dijo Minato con sinceridad. Antes de que pudiera comenzar otra discusión, Hiruzen habló rápidamente. «Esta es una elección difícil. No sabemos en qué condición estaría nuestra aldea, después de la guerra. Pero no tenemos otra opción, los rebeldes nos han prometido 3000 de sus shinobi para ayudarnos en esta guerra. Muchos de ellos son de los clanes de la línea de sangre», dijo Hiruzen tácticamente. Eso lo hizo. Hiruzen podía ver claramente los rostros codiciosos de sus compañeros de equipo. Casi todos estaban ahora de acuerdo con la propuesta, ya que los shinobi que poseían un Kekkei Genkai eran muy poderosos. «Esta es una elección lógica, ¿quién es el líder de estos rebeldes?», preguntó Inoichi Yamanaka con curiosidad. «Meiterumi, ella es una kunoichi formidable que ha estado liderando las fuerzas rebeldes de Kiri, durante bastantes meses. Hasta donde sabemos, sus hazañas y tácticas han debilitado severamente el gobierno del Mizukage», dijo Minato honestamente.
Estamos de acuerdo con Okage-sama, aceptaremos la oferta de las fuerzas rebeldes, dijo Danzo con un poco de alegría. Danzo, eres un bastardo enfermo, pensó Minato con asco. Sabía que Danzo ya había comenzado a pensar en formas de obtener los cuerpos del Shinobi Kekkei Genkai y de los rebeldes de Kiri. Pero incluso un hombre malvado como Danzo era necesario en este momento. A pesar de su agenda, él también quería proteger Konoha y tuvo una gran experiencia en tres guerras ninja. Minato tuvo que aceptar amargamente incluir a Danzo en el Consejo de Guerra. Ahora, Jiraiya-sensei ha reunido mucha información sobre el enemigo. Él explicará qué información obtuvo de sus espías, dijo Minato seriamente. Todos miraron a Jiraiya. El hombre era el mejor maestro de espías del mundo Shinobi. Sin embargo, los ojos de Jiraiya parecían estar fijos en Naruto, era como si hubiera algo en el chico que atraía a Jiraiya hacia él. Iru tendió un codazo a su alumno lentamente y lo sacó de su aturdimiento. El tercer Hokage simplemente suspiró por las payasadas de su estudiante. A pesar de que Jiraiya actuaba como un idiota de veces, era un ninja poderoso y de sus tres estudiantes, Iruzen solo estaba orgulloso de Jiraiya. Su preciado alumno Orochimaru, ya se había convertido en un traidor y abandonó la aldea. Tenía tantas esperanzas del hombre, pero le había fallado. Luego fue su estudiante Tsunade Senju, ella era la mejor médica del mundo. Pero después de la muerte de su hermano y prometido, había abandonado el pueblo. También le había fallado a Iruzen. Iruzen fue impedido de deprimirse aún más cuando Jiraiya comenzó su explicación de las fuerzas enemigas. Desde el año pasado, había estado vigilando a Kumo, Iwa y Kiri. Tsuchikage y Raikage fueron los que iniciaron este complot, y más tarde los Mizukage también se unieron, dijo Jiraiya con calma. Parece que Iwa y Kumo aún no han abandonado su vergonzosa derrota en la guerra pasada, dijo Takane Kurama con cansancio. Sí, quieren destruir Konoha y tomar nuestra tierra. Ellos llaman a sus ejércitos combinados, como la Alianza Celestial, como dijo Jiraiya sarcásticamente. Muchos miembros resoplaron al escuchar un nombre tan divertido, incluso Naruto no pudo reprimir una pequeña sonrisa, que no pasó desapercibida para Mikoto. Se sintió un poco aliviada al ver la sonrisa de su hijo. ¿Tenemos alguna información sobre su fuerza? Preguntó Shibuya Burame seriamente. Sus ejércitos combinados tienen un total de 45.000 shinobi listos para la batalla, dijo Jiraiya sorprendiendo a todos en la habitación. Esta era una fuerza enemiga muy grande, aunque Konoha tenía una fuerza militar enorme, todavía no era suficiente en comparación con la de su enemigo. ¿Cuántos shinobi listos para la batalla tenemos? Preguntó Koharu con curiosidad. Si combinamos a los rebeldes de Kiri, tendremos una fuerza lista para la batalla de 20.000 shinobi, dijo Minato sorprendiendo a todos. El miedo aumentó en los corazones de la gente, a pesar de que tenían muchos shinobi poderosos de su lado, su ejército no era ni la mitad de grande que el de su enemigo. Pero nuestro ejército es muy pequeño en comparación con el de la Alianza Celestial, argumentó Chozaki Michi con preocupación. Incluso había dejado de comerse sus patatas fritas, y eso era algo raro que hacía. Eso es cierto, pero ellos no tienen nuestra voluntad de fuego, dijo Iruzen tratando de aumentar su espíritu. Iruzen, las guerras no se pueden librar solo con la moral, necesitamos gente para luchar y proteger Konoha. Tus tontos ideales ya no son aplicables, dijo Danzo con dureza. Iruzen solo dio otro suspiro cansado, aunque las palabras de Danzo eran como veneno, tenían algo de verdad en ellas. Los ánimos de todos se rompieron, incluso Minato estaba deprimido y no sabía qué decir. Estaba tratando de encontrar algunas palabras que le devolvieran la confianza a su gente. No te rindas, los ojos de todos se abrieron de golpe y buscaron a la persona que había dicho esas palabras. Toda la gente se sorprendió bastante cuando un joven rubio apareció en el centro de la habitación. Naruto y pensaron Minato y Mikoto preocupados, no querían que su hijo hiciera nada estúpido. Minato solo iba a detener a su hijo, cuando Iruzen y Jiraiya lo agarraron por los hombros. Minato los miró a ambos seriamente. A veces, los niños pequeños pueden hacer algo que nosotros no podemos. Estas fueron las únicas palabras que dijo Iruzen, y Jiraiya asintió también. Naruto-san, no tienes autoridad para decir nada, dijo Hiashi con irritación, ¿cómo se atrevía el mocoso a hablar en una reunión tan importante? Pensé que Konoha era conocido por ser justo y permitir que todos hablaran. Y en lo que respecta a mi autoridad, Hiashi-san, soy el hijo mayor del Hokage Hata Aldea y el heredero del clan Namikaze. Eso me da derecho a hablar, dijo Naruto secamente, sus ojos negros le dieron al líder Hyuga una mirada firme, lo cual para un niño fue bastante sorprendente.
El líder Yuga solo apretó los dientes pero no dijo nada más cuando notó los fríos ojos de Minato sobre él. Pero hoy, me presento ante ustedes como ciudadano de esta aldea. Honorables miembros del consejo, les pido que me concedan permiso para hablar unas pocas palabras, dijo Naruto formalmente. Todos estaban bastante sorprendidos de que el hijo del Hokage, de hecho, hubiera cerrado la boca del Yashi, aunque con respeto. Adelante cachorro, dijo Tsume alegremente, Naruto de hecho le recordaba a ella a cierta pelirroja. Los otros líderes del clan también asintieron, y Naruto hizo una reverencia agradecida. A diferencia de todos ustedes, no soy lo suficientemente sabio como para saber sobre la guerra, ni sé cómo luchar contra una fuerza enemiga tan grande, comenzó Naruto. Todos los miembros escuchaban atentamente las palabras de Naruto, era como si el chico supiera cómo llamar la atención de todos. Pero lo que sí sé es que, esta aldea fue el sueño de nuestros antepasados. Ellos sacrificaron todo, incluso sus vidas por esta aldea. Desde Shodaime, Nidaime, Witefang, Sakumo Atake, y todos y cada uno de los shinobi que lucharon, sangró, y murió por esta aldea. Quiere una cosa, dijo Naruto con determinación. Los ojos de Kakashi se agrandaron cuando escuchó a Naruto llamar a su padre un héroe, no pensó que Naruto considerara a su padre como un gran hombre. Eso lo hizo muy feliz y estaba agradecido con el niño. Podía ver claramente a su camarada caído Obito, en el hijo de su sensei. ¿Es este realmente mi hijo? Pensó una sorprendida Mikoto, las palabras no podían describir lo orgullosa que se sentía de su pequeño. ¿Qué es? Preguntó Omura en silencio. Querían, lo que te estoy pidiendo ahora mismo. Querían que amemos este pueblo y creyéramos el uno en el otro, sin importar lo que nos digan las probabilidades, nunca quisieron que nos rindiéramos. Querían que protegiéramos este pueblo y construir un futuro para la próxima generación a toda costa. Este fue el sueño y el último deseo de cada héroe que murió por este pueblo. Todos los Hokage, y cada nombre en la piedra conmemorativa de nuestro pueblo nunca perdió la fe en nosotros, sacrificaron su futuro para darnos una nueva vida, dijo Naruto con pasión. Minato, Hiruzen, Jiraiya e incluso el comandante de Anbu se sorprendieron cuando vieron una pequeña esperanza en los ojos de la gente. Si termina aquí, entonces destruiremos todo lo que ellos representaron, dijo Naruto con firmeza. Algunos de los ojos de los miembros se abrieron con sorpresa, ya que algunos de ellos recordaron a sus propios padres, familiares, amigos que dieron su vida por la aldea. No somos diferentes unos de otros, nos enfrentamos al mismo peligro y todos compartimos los mismos sentimientos. El enemigo es mucho mayor en número que nosotros, y si cada uno de nosotros lucha por sí mismo, nunca ganaremos, dijo Naruto con sinceridad. Algunas de las cabezas de los miembros cayeron avergonzadas al darse cuenta de su error. La verdadera fuerza no está en los números. Déjame hacerte una pregunta. Si incluso uno de ustedes no tiene ninguna respuesta para esta pregunta, entonces no diría nada más, dijo Naruto con severidad. ¿Qué es? Preguntó Inoichi con curiosidad. Estaba realmente impresionado con el chico. Él era un interrogador, y la forma en que el niño inspiraba a la gente era asombrosa, estaba dando esperanza donde no la había, estaba mostrando luz donde había oscuridad. ¿Tienes a alguien que sea precioso para ti? ¿La única persona por la que darías tu vida con gusto? Preguntó el chico inocentemente. Todos los miembros del consejo, excepto Danzo y sus compañeros de equipo, asintieron. Mi jiji y mi madre me enseñaron que si hay alguien precioso para nosotros, entonces y solo entonces puede emerger la verdadera fuerza de un shinobi, amo esta aldea, y a cada persona en ella con todo mi corazón, y estoy dispuesta a sacrificar todo, incluso mi vida por ello. ¿Estás dispuesta a hacer lo mismo o te rendirás? Preguntó Naruto seriamente. Los ojos de todos se abrieron cuando escucharon la verdad en las palabras del chico. Cada uno de ellos pensó en su familia, en sus hijos. ¿Qué pasaría si se rindieran? ¿Sacrificarían su futuro solo porque el enemigo tenía un ejército más grande? Se sorprendieron aún más cuando sintieron un poderoso estallido de chakra en toda la habitación, miraron hacia arriba y vieron que todo el cuerpo de Naruto estaba cubierto de llamas azules. Sus ojos negros brillaban vigorosamente. Un chakra tan poderoso, pensaron Hiruzen y Jiraiya en estado de shock. Su chakra es visible, pensó el trío Inoshikacho con asombro. ¿Este chico es real? Pensó Tsume en estado de shock. Interesante, pensaron Danzo y los mayores. Su poder es increíble, pensaron Shisui y Kakashi con los ojos muy abiertos. Shibi no hizo ningún comentario, pero si uno podía ver con atención, él también tenía las cejas arqueadas. Mientras Yashi estaba en silencio, estaba muy enojado.
Ese es mi hijo, pensó Mikoto felizmente. Se convertirá en un gran shinobi, pensó Kagami con orgullo. Hiciste lo que yo no pude hacer, Naruto. Inculcaste esperanza en tu gente. Te convertirás en un Hokage mucho más grande que yo. Ningún padre podría pedir un hijo mejor que tú, pensó Minato con orgullo. Incluso si soy el último en pie, defenderé este pueblo y a mi familia hasta el final. Pase lo que pase, nunca me rendiré. Gritó Naruto apasionadamente. Su chakra luego estalló, los pisos de madera se agrietaron y aparecieron varios cortes en las mesas. Una poderosa ráfaga de viento recorrió toda la habitación y todos pudieron ver el poder de la Mikaze Naruto. Hubo un silencio de caída de alfileres en la habitación. Todos se miraban, había un fuego ardiendo en los ojos de todas las personas. Todos asintieron con la cabeza y una mirada determinada apareció en sus rostros. Podemos ganar. Vamos a mostrarlos, Konoha es fuerte, mientras tenemos Naruto-sama, podemos ganar. Naruto se sorprendió bastante cuando todos lo vitorearon. Toda la habitación estalló en fuertes aplausos y vítores, la gente vitoreaba al niño. Mikoto tenía algunas lágrimas de alegría en sus ojos. No pudo controlar más y tomó a su hijo en un abrazo feroz. El chakra se disipó y Naruto miró a su madre con curiosidad. ¿Hice lo correcto? Preguntó Naruto con curiosidad. Por supuesto, tonto, estuviste increíble, dijo Mikoto con una risita. Buen chico, no está mal, dijo Jiraiya con una sonrisa de orgullo. Así se hace, rubia, dijo Tsume con orgullo. Mucha gente se acercó y le dio unas palmaditas al niño haciéndolo sonrojarse aún más de vergüenza. De repente se sintió un poco incómodo al estar en el centro de tanta gente. ¿Lo ves, Minato? Preguntó Hiruzen con una sonrisa de complicidad en su rostro. Sí, Sandaime-sama, probablemente hemos encontrado un buen candidato para el próximo Hokage, dijo Minato con orgullo, y Hiruzen estuvo de acuerdo con él. Quizás eres el hijo de la profecía, se preguntó Jiraiya. Bien mis chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, ¿qué tal les está pareciendo? Espero que les guste mucho, bueno ya me voy retirando que me va a explotar la cabeza jeje, nos vemos luego con más, se me cuidan mucho y Kage fuera. Ciao.